Buenas tardes. Las palabras del presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, ha aliviado la presión de los mercados, sobre todo en nuestro selectivo español, que ha cerrado en positivo con una diferencia considerable con respecto al resto de plazas europeas. Todo el mundo está pendiente de esos rumores que dicen que el Banco Central Europeo comprará deuda italiana y deuda española a partir del jueves, después de la reunión del Consejo del Gobierno de la entidad europea. Como decimos, el IBEX 35 ha cerrado en positivo, subiendo 2,78% arriba hasta los 6.400 puntos. Si vamos a ver los valores, el valor del día sin ninguna duda ha sido IAG, que ha cerrado con ganancias de 8,09%. Le sigue de cerca Sacyr Vallehermoso, que sube un 7,63%. Al otro lado de la tabla, peor suerte, sin embargo, para Indra, que caía un 1,61%, seguido de Mediaset, que lo hacía un 0,72%, cerrando, como decimos, en números negativos.